Las manchas que se mira aquí, este es caldo sulfocálcico. La planta no sabe lo que es una manotada de abono químico ni tampoco el follaje. Todo ha sido orgánico. Y como esta parte es una parte dura, nosotros ya la asesoría la recibimos después de haber sembrado el cultivo. Entonces nosotros hicimos lo que los ingenieros nos han explicado en las secas, de aplicarle materia orgánica a la raíz, hacerle una especie como de montículos. Y podemos mirar aquí las raíces que ya salieron en busca de comida. Hay que creer a los ingenieros y tener fe que la agricultura orgánica sí funciona, sí trabaja muy bien. Bueno, don Milton Chirán, muchas gracias por sus consejos y también por dar testimonio, pues, de que la agricultura orgánica da resultado, porque se lo está viviendo, él lo ha experimentado de primera mano y el testigo que aquí tenemos, pues, es principalmente el agricultor y también es esta planta de aguacate, que gracias a los microorganismos y al cojinete se ha recuperado. Muchas gracias, don Milton, nuevamente. Y gracias por aplicar esta agricultura orgánica y mantener un ambiente más sano y más saludable. Hasta una próxima oportunidad. Si el video fue de su agrado, compártalo, denle un like, con eso nos ayudan mucho. Éxitos y bendiciones a todos.